Seguimos conociendo a los profesionales médicos que prestan sus servicios o que tienen convenio con la Clínica del Pilar. Bueno, yo soy la doctora Raiza Abraham. Mi especialidad en medicina es la oftalmología y mi subespecialidad es la oculoplástica. Hablemos de su formación. Bueno, me recibí de médica acá en la Universidad del Nordeste y después me fui a Buenos Aires a hacer la residencia en oftalmología y ahí también me quedé en el Hospital de Clínicas haciendo mi fellowship, mi subespecialidad en oculoplástica y estuve de médica de planta unos 10 años en el hospital. Lo quiero mucho. Sí, justamente vamos a hablar de eso, oculoplástica. No debes conocer el término. La oculoplástica es una rama de la oftalmología que se encarga de estudiar los problemas y resolver los problemas estéticos y funcionales de los párpados, la órbita, que sería la casita que alberga el globo ocular, y la vía lagrimal. Hoy hablamos de casos muy especiales. Me gustaría que lo comparta con la teleaudiencia. Bien. Los párpados, por ejemplo. Los párpados pueden tener problemas estéticos, como párpados con piel redundante o cejas caídas, y también pueden tener problemas funcionales como los chicos que nacen con una ptosis congénita o un párpado más caído, que deben ser resueltos para que desarrollen la función visual. La órbita, por ejemplo, que es la casita, como dije, que alberga el globo ocular, que tiene paredes óseas de hueso, puede sufrir fracturas y a su vez las estructuras que están en la órbita pueden tener diferentes patologías como los tumores orbitarios, por ejemplo. ¿Cómo se detecta esto? Bueno, cada una tiene su síntoma. El sistema lagrimal, por ejemplo, tiene como síntoma más frecuente el lagrimeo o epífora. Y ese lagrimeo puede ser o no de causa obstructiva. Si hay una obstrucción en el problema lagrimal, debemos hacer generalmente una cirugía que restaure o repermeabilice la vía lagrimal. En la órbita, la mayoría de las patologías también son quirúrgicas, los tumores orbitarios, las enfermedades tiroideas que realizan o producen una proptosis, o sea, un empuje del globo ocular hacia afuera, y esos ojos saltones que decimos comúnmente también tienen una solución. Y los párpados obviamente tienen solución también quirúrgica. ¿Las patologías que requieren intervención quirúrgica las realiza acá en el consultorio? No, las realizo en un quirófano general con un anestesiólogo que cuida del paciente. Mi elección es la Clínica del Pilar, me siento muy cómoda trabajando ahí y después tienen una breve recuperación en la clínica y continúan el posoperatorio en su hogar. ¿Su consultorio, doctora? Mendoza 1164, la dirección, siempre de mañana, y el Instituto de Cardiología. Muchísimas gracias, felices fiestas. Gracias, igualmente.